La economía mundial se está ralentizando y es muy evidente en los datos de los indicadores adelantados como la contracción en el sector manufacturero y en el sector de servicios es eh, clarísima en las economías desarrolladas, pero también en las emergentes. Esos datos de contracción eh, muestran en cualquier caso que muchas de las eh, economías, la inmensa mayoría de las economías del mundo han sobrepasado el nivel de producto interior bruto del año 2019, están muy por encima de los niveles prepandemia y además con mejores eh, cifras de paro. La situación en España es mucho más complicada. La Comisión Europea acaba de hacer un fuerte eh, análisis de todo lo que es la expectativa para la eurozona y para la Unión Europea y una revisión absolutamente devastadora para la economía española que deja a nuestra economía en una situación eh, francamente preocupante. ¿Por qué nos debe preocupar? Primero, cierra eh, con las expectativas de la Comisión Europea, que debemos decir son fundamentalmente diplomáticas, cierra con eh, un año 2024 en el que España seguirá teniendo la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, también de la OCDE. Los últimos datos de paro de España muestran además una realidad muy preocupante la reforma laboral ha escondido, lo podéis ver en este gráfico, ha escondido una gran cantidad de parados. este gráfico, podéis ver, eh, cortesía del sindicato uso, cómo eh, dentro de lo que son las cifras de desempleados no se incluye a toda una cantidad de demandantes de empleo no ocupados y el subterfugio de los indefinidos, de estos llamados fijos eh, discontinuos, que lo que hacen básicamente es que durante el periodo en el que no están trabajando no computan como parados, desde luego genera una cifra que es todavía peor a lo que es en cualquier caso una cifra muy mala de eh, paro, tanto desde el punto de vista de la comparativa con el resto de la Unión Europea como con la OCDE. La Comisión Europea también habla del riesgo de esta inflación. El riesgo de esta inflación y en un entorno en el que el Producto Interior Bruto en el año 2023 de España se espera que crezca solamente un 1%. Eso significa que la economía española no recupera el Producto Interior Bruto del 2019 hasta el año 2024, la última de todos nuestros socios más importantes. Pero también es importante hablar de la inflación. Últimamente hemos escuchado con cierta regularidad que la inflación mejoraba, ¿qué? que los datos de inflación no eran tan malos. Eh, claro, una de las cosas que hace el intervencionismo es intentar disfrazar la inflación. Y uno de los factores de disfraz de ese dato eh, titular de inflación es el tope del gas, el famoso tope del gas, que, como podéis ver en este gráfico, ha incluido eh, varios factores muy preocupantes. El primero es que se ha disparado completa y absolutamente la demanda de gas. Es decir, como es una subvención al gas, básicamente se dispara la demanda de gas. Segundo, el coste de ese eh, tope del gas lo están pagando todos los consumidores. El 80% de los consumidores de España han visto aumentar más de un 60% su factura. Y claro, el Instituto Nacional de Estadística simplemente refleja el cambio con respecto a la tarifa regulada, pero los consumidores estamos pagando más. Es decir, hay un gran diferencial entre el dato de IPC, ¿eh? perfectamente bien calculado, eso no significa que esté mal calculado, y desde luego el coste de la vida de los ciudadanos. Una familia española se encuentra con un aumento de más del 19% de sus gastos para consumir los mismos bienes y servicios que el año el año pasado y sin embargo el IPC pues obviamente refleja una cesta básica ¿eh? y se queda en el 7%. Más inflación, menos crecimiento y además muchísimo más endeudamiento. El gran problema de los datos, de las expectativas que muestra la Comisión Europea, es que España cerrará también el año 2024 con uno de los niveles de déficit estructural, el déficit que se genera, crezcas o no crezcas, más altos de toda la Unión Europea. España, durante todos estos años, se ha estado beneficiando de un enorme ayuda de una enorme ayuda fiscal y monetaria por parte del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo compraba más del 100% de las emisiones netas de deuda española y una enorme ayuda fiscal, como comentaba, por parte de la Comisión Europea que no exigía reglas de déficit, no exigía reducir el déficit como en otras ocasiones. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos con una recuperación lenta, peor que la de nuestros comparables con la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea y encima con un nivel de endeudamiento que incluso con esas expectativas optimistas de la Comisión Europea se quedaría en alrededor del 112% del Producto Interior Bruto despilfarrar una ayuda fiscal y monetaria tan importante como esta, desde luego no son buenos datos. Y no son buenos datos porque además nos encontramos en una situación en la que el resto del mundo se enfrenta a una ralentización para la que España no está preparada.